Nos hablaba de, de la muerte de Adolfo Suárez, que ha puesto de actualidad el proceso que nos vendieron con el nombre de transición. Para aquellos que lo elogiaron y lo elogian, un tránsito ejemplar del franquismo a la democracia. Para Euskal Herria, una reforma a la medida de los poderes fácticos. En nuestra opinión, el modelo político institucional que se creó e impuso entonces está a día de hoy inmerso en una profunda crisis. Muchos recordaréis el, el café para todos del que se hablaba, un término acuñado para denominar el modelo que preten, pretendía diluir las reivindicaciones nacionales legítimas y democráticas de Euskal Herria y Países catalanes, por ejemplo. Y digámoslo alto y, y claro ya, ese modelo está agotado. Los límites del Estado de las autonomías saltan hoy a la vista. El modelo de Estado está en crisis y es un modelo sin futuro para los pueblos. No obstante, Está claro, en nuestra opinión, que el, el español no es el único modelo posible, ni mucho menos. Escocia alcanzó un acuerdo con Londres, un acuerdo que con, contrasta con la actitud que, que mantiene Madrid con vascos y catalanes. Así que de lo que hablamos, en definitiva, es de cultura democrática, o mejor dicho, de la cultura democrática de la que adolece, en nuestra opinión, la élite política española. Algo evidente, por ejemplo, en la respuesta que dan a las reivindicaciones democráticas y legítimas de los pueblos. Negación e imposición, pero no democracia. Ejemplo de ello es, por ejemplo, la respuesta dada ayer por el Tribunal Constitucional Español al Parlamento de Cataluña. Ese es, en nuestra opinión, el verdadero espíritu de la transición, negar la palabra a los pueblos. Pero, diga lo que diga el Tribunal Constitucional Español, son los pueblos los que deciden. Europa, por lo tanto, necesita una revolución democrática y, desde luego, también la necesita el Estado español, pero una democracia real, no una democracia virtual, una democracia real tal y como sus propios ciudadanos han reivindicado en las calles de Madrid hace unos días. También el Estado, el, el Estado francés mantiene una actitud de rechazo, no a los derechos lingüísticos, no a la colectividad territorial. Esa es la respuesta recurrente de París. Pero Escocia y Quebec, por poner solo dos ejemplos, demuestran que otros modelos mucho más democráticos son hoy posibles. Es decir, que cuando hablamos del derecho a decidir, no hablamos de un derecho virtual, sino de un derecho plenamente reconocido en el ámbito internacional. Las claves, desde luego, son la voluntad política y la cultura democrática. De este modo, es totalmente lógico y necesario realizar la defensa del derecho a decidir también en el ámbito internacional, y eso es lo que EH Bildu está haciendo. EH Bildu, en ese sentido, quiere ser voz y altavoz a favor del derecho a decidir en Europa. ¿Por qué? Porque es evidente, en nuestra opinión, que Euskal Herria es sujeto de derecho, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque las declaraciones y tratados internacionales dotan de esa personalidad a los pueblos a la vez que reconocen su derecho a decidir sin injerencias externas. Solo a la ciudadanía de toda Euskal Herria corresponde decidir su futuro. Compete únicamente a la ciudadanía vasca y a nadie más elegir su representatividad democrática, sus modelos y la articulación entre sus diferentes territorios. Y si podemos decidir a nivel interno, también nos corresponde a nivel externo definiendo el tipo de relación que queremos mantener con los Estados y con instituciones internacionales, con todos los derechos y, desde luego, con todos los deberes que nos corresponden y tocan, y basando las relaciones internacionales en el respeto y la solidaridad. Por último, quisiera anunciar que para reivindicar y compartir estas ideas, en los próximos días participaré en la movilización en defensa del derecho a decidir convocada en Bruselas. por la Comisión Internacional de Ciudadanos Europeos, así como en el Congreso de la Red Internacional de Derechos de los Pueblos. En esa visita además tendré oportunidad de de entablar contactos y y diversas charlas con con diversos parlamentarios europeos.